Mensaje del Santo Padre Francisco para la 35ª Jornada Mundial de la Juventud, Domingo de Ramos, 5 de abril 2020. Joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Hablaremos sobre el segundo gesto que tuvo Jesús entrando en la ciudad de Naín, en Galilea, cuando se encontró con el cortejo fúnebre que acompañaba a la sepultura a un joven, hijo único de una madre viuda. Tener compasión. Con frecuencia las Sagradas Escrituras expresan el estado de ánimo de quien se deja tocar hasta las entrañas por el dolor ajeno. La conmoción de Jesús lo hace partícipe de la realidad del otro. Toma sobre sí la miseria del otro. El dolor de esa madre se convierte en su dolor. La muerte de ese hijo se convierte en su muerte. En muchas ocasiones los jóvenes demuestran que saben compadecer. Es suficiente ver cuántos de ustedes se entregan con generosidad cuando las circunstancias los exigen. No hay desastres, terremoto, aluvión que no vea ejércitos de jóvenes voluntarios disponibles para echar una mano. También la gran movilización de jóvenes que quieren defender la creación testimonia su capacidad para oír el grito de la tierra, como pasó en los incendios de la Chiquitanía. Queridos jóvenes, no se dejen robar esa sensibilidad, que siempre puedan escuchar el gemido del quien sufre. Déjense conmover por aquellos que lloran y mueren en el mundo actual. Ciertas realidades de la vida solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Si saben llorar con quien llora, serán verdaderamente felices. Muchos de los jóvenes carecen de oportunidades, sufren violencia, persecución, pero sus heridas se convierten en las de ustedes y serán portadores de esperanza para este mundo. Podrán decir al hermano, a la hermana, levántate, no estás solo, y hacer experimentar que Dios Padre nos ama y que Jesús es su mano tendida para levantarnos. Hablaremos sobre el tercer gesto que tuvo Jesús. En este pasaje bíblico, cuando se encuentra con un cortejo fúnebre por la muerte de un joven de Naín de Galilea. Acercarse y tocar. Jesús detiene el cortejo fúnebre. Se acerca, se hace prójimo. La cercanía nos empuja más allá y se hace gesto valiente para que el otro viva. Gesto profético es el toque de Jesús, el viviente que comunica la vida. Un toque que infunde el Espíritu Santo en el cuerpo muerto del muchacho y reaviva de nuevo sus funciones vitales. Ese toque penetra en la realidad del desánimo y de la desesperación. Es el toque de la divinidad que pasa también a través del auténtico amor humano y abre espacios impensables de libertad, dignidad, esperanza, vida nueva y plena. La eficacia de este gesto de Jesús es incalculable. Esto nos recuerda también un signo de cercanía, sencillo pero concreto. Puede suscitar fuerzas de resurrección. Sí, también ustedes jóvenes pueden acercarse a las realidades de dolor y de muerte que encuentren. Pueden tocarlas y generar vida como Jesús. Esto es posible, gracias al Espíritu Santo. Si ustedes antes han sido tocados por su amor, si su corazón ha sido enternecido por la experiencia de su bondad hacia ustedes. Entonces, si sienten dentro la conmovedora ternura de Dios por cada criatura viviente, especialmente por el hermano hambriento, sediento, enfermo, desnudo, encarcelado, entonces podrán acercarse a Él, tocar como Él y transmitir su vida a sus amigos que están muertos por dentro, que sufren o que han perdido la fe y la esperanza. Hablaremos sobre el cuarto gesto que tuvo Jesús en este pasaje bíblico, cuando se encuentra con un cortejo fúnebre por la muerte de un joven de Naín de Galilea. Joven, a ti te digo, levántate. El Evangelio no dice el nombre del muchacho que Jesús resucitó en Naín. Esto es una invitación al lector para que se identifique con él. Jesús te habla a ti, a mí, a cada uno de nosotros y nos dice, levántate. Sabemos bien que también nosotros cristianos caemos y nos debemos levantar continuamente. Solo quien no camina no cae, pero tampoco avanza. Por eso es necesario acoger la ayuda de Cristo y hacer un acto de fe en Dios. El primer paso es aceptar levantarse. La nueva vida que Él nos dará será buena y digna para ser vivida, porque estará sostenida por alguien que también nos acompañará en el futuro, sin dejarnos nunca, ayudándonos a gastar nuestra existencia de manera digna y fecunda. Es realmente una nueva creación, un nuevo nacimiento.
no es un condicionamiento psicológico. Probablemente en los momentos de dificultad, muchos de ustedes han sentido repetir las palabras mágicas que hoy están de moda y deberían solucionarlo todo. Debes creer en ti mismo. Tienes que encontrar fuerza en tu interior. Debes tomar conciencia de tu energía positiva. Pero todas estas son simples palabras y para quien está verdaderamente muerto por dentro, no funciona. La palabra de Cristo es de otro espesor. Es definitivamente superior. Es una palabra divina y creadora que solo puede devolver la vida allí donde se había extinguido.